I don't read the newspapers because... No deberías haber vuelto. No sé qué pensarían de ti entonces, pero ahora no tendrán ninguna duda.
acabó, chaval. Vi la carrera con Angie. Si se trata de embragar, parece que sabes bien lo que haces. Nicky me dio tu número y dijo que podrías estar buscando gente para tu equipo. Si es así, puedes encontrarme en Footies. Yeah.
¿Qué pasa? ¿No te interesa? Oye, todo el mundo necesita un buen bloqueador y yo soy el mejor. Estoy en Futix. Vaya, vaya. Un detalle haber venido. Al grano. Sé que intentas limpiar tu reputación y para lograrlo vas a necesitar ayuda. Es por aquella carrera, la noche que te largaste. Hay algo que no me encaja. Yo estaba allí. Me pasé por la carrera a echar un vistazo. Todo el mundo hablaba de ti. Entonces salió pasma de todas partes. Y el callejón se despejó. ¡Alto! Te dejaron ir y luego lo desmantelaron todo. La cuestión es que el que conducía llevaba una placa en el cinturón. En resumen, los maderos tenían un soplo y tú cargaste con el muerto. Así de simple. Yo los huelo a un kilómetro de distancia. Los mantendré ocupados. Pero también puedo enfrentarme a ellos. No has defraudado. Tenemos toda la ciudad a nuestros pies. Y eso merece un premio. Veámonos en los antiguos juzgados. Así que el genio lo ha averiguado todo. No podías dejar las cosas como estaban. Ganábamos pasta por un tubo, tú limpiabas tu nombre, ¿qué más querías? En fin, las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba. Así que voy a tener que venderte. ¡Señor Kroll! Vamos, no dejé que te llevaras mi dinero la primera vez, porque iba a cambiar ahora. ¿Qué pensabas, que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? La codicia siempre ha sido tu problema. Tienes mucho que aprender sobre la Primera División. Esta ciudad es mía y ya va siendo hora de que desaparezcas. Es Kloss. Lleva este bug al garaje. La función ha terminado. Gracias. Gracias por cambiar de opinión. Soy un cazarrecompensas. Y siempre me pagan. Asegúrate de que sea así. Oye, odio cuando la gente dice te lo dije. Así que aquí va. Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche. Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius. El tema es que ambas historias parecen encajar. Alguien sobornó a la pasma. Alguien te dejó escapar. Y alguien cambió las bolsas. Ahora sé quién es ese alguien. A Darius le gusta dirigir el cotarro, pero hay algo que aún no sabe. Parte del trato con Kroll es que yo corro contigo. ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes.
Ahora, larguémonos de aquí. Tenemos que ponernos al día.